Cristo nos enseña que la misericordia de Dios es más fuerte que la dureza del pecado y queda claramente expuesta en esta hermosa meditación del Papa Emérito Benedicto XVI, quien construye la propia vida sobre su palabra, edifica verdaderamente de manera sólida y duradera. La palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en el Verbo de Dios el fundamento de todo. De esto tenemos especial necesidad en nuestros días, en los que muchas cosas en las que se confía para construir la vida, en las que se siente la tentación de poner la propia esperanza, se demuestran efímeras. Antes o después, el tener, el placer y el poder se manifiestan incapaces de colmar las aspiraciones más profundas del corazón humano. En efecto, necesita construir su propia vida sobre cimientos sólidos que permanezcan incluso cuando las certezas humanas se debilitan. La fidelidad del Señor dura de generación en generación. Quien construye sobre esta palabra edifica la casa de la propia vida sobre roca, como está escrito. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.